Lo primero que debes hacer es ir a tu billetera MetaMask. Abre la billetera MetaMask. Espera que abra. Buscas el explorador. Entra al explorador de tu billetera MetaMask, en la página orde.io, que es como un mercado libre donde se venden las colecciones de NFT, inscripciones. Ahí voy a mi perfil de mi billetera, busco el NFT, es este, bajo, pulso listar ahora. Para listarlo debo pagar una comisión. Ahí me abre, me está cobrando 0,5 dólares en la red de Ethereum. Confirmar. Firmo. Se envía la transacción. Listo. Pulsamos en la X para darle atrás. Ahora voy a colocar el precio para vender el NFT inscripción Etherpunk 0,0199. Lo estoy poniendo un poquito más abajo del precio base que está ahora mismo, que es 0,02. Serían 63 dólares en Ethereum. Más la comisión que me va a quitar 1,23 dólares. Listo. Firmo. Y listo. Ya está colocado en venta este NFT, esta imagen, en el mercado donde cualquiera puede comprar, que es orde.io. Puedes comprar colecciones NFT. Y este ya lo listé. 63 dólares. De esta forma, tú puedes colocar en venta un NFT inscripción. Este es mi perfil y donde tengo otras colecciones, no son tan relevantes, pero ahí las tengo. Ahí verifico que ya está el listado, está en venta 0,0199. Voy al perfil de Etherpunk y bajo el perfil y ahí se encuentra mi NFT en venta de primer lugar porque lo puse un poquito más abajo del precio que estaba el piso, que es 0,02. Yo lo puse en 0,0199 Ethereum, que serían 64 dólares. Voy a actividades y allí sale que alisté mi NFT. Está listado hace 3 minutos y los otros dos fueron vendidos hace 3 horas, que están abajo, que son de alguien que los puso a vender. Lo terminó vendiendo en 66 dólares cada uno. Y ahí puedes ver en actividades
los que han alistado y los que ya han vendido. Entré al NST y sale que está en venta. Puedo cancelar la lista, pero no la voy a cancelar porque lo quiero vender. Ahora vamos al principio, la billetera, MetaMask. También vemos el historial de la transacción que se hizo hace unos minutos. Y de esta forma es que puedes colocar en venta un NST inscripciones.